Muy buenas cracks y sed bienvenidos a mi canal. Y aquí estamos de vuelta en Satisfactory, justo después de haber hecho aquello que veis ahí al fondo, ¿vale? Que es el generador de carbón y haber liado la que liamos con las tuberías y todo el rollo, ¿vale? Como veis, me he cargado ya todos los generadores, con dos cojones, ¿vale? O sea que si me quedo sin energía, pues tendremos un problema y ya lo solucionaremos. He puesto... Mira, me aburría, ¿vale? Me aburría y empecé a hacer paredes, ¿vale? Para hacer como una especie de recinto de energía, digamos, ¿vale? ¡Hostias! ¡No! No se puede haber parado la energía. ¿Por qué? ¿Por qué se ha parado la energía? ¿No tenemos energía suficiente o cómo va esto? ¿What? ¿Qué ha pasado? Esto sí que no estaba previsto, ¿eh? Está entrando el carbón. Está entrando el... ¿Por qué no da energía? ¿127? Hemos tenido aquí un pico de energía. ¿Por qué? Vamos a meterle a esto castaña. Aunque no sea eficiente. Hostia, tú, que no tira. Uah, estoy flipando, ¿eh? O sea, cuanto antes lo digo, esto sí que no estaba previsto, ¿eh? Os lo juro. Tope. O sea, me estáis diciendo... Ah, insertar. Insertar, que no le llega carbón aquí a esto. ¿Por qué? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? Ah, ya sé lo que ha pasado. Ya sé lo que ha pasado. Vale, vale, espera. ¿Es para configurar la cinta de carbón? No. Quiero coger esto. O sea, coger la chapa. Y coger la chapa. Quiero coger la chapa. ¿Cómo cojo la chapa, tíos? ¡Hostia, qué bueno, tío! Ya sé lo que ha pasado. Configurar la cinta. Oh, me tengo que cargar la cinta de carbón esta, ¿no? Cago en la leche. Ahora sí. 3. Ostras tú. Qué bueno. Vamos a esperar a que se cargue esto un poquito. Y ahora moderaremos. Ya sé lo que ha pasado y ahora os lo explico. O sea, es increíble esto, ¿eh? A ver, ¿entra suficiente velocidad? Sí. Vale, ahora tenemos un subidón de energía, ¿no? Aquí. O sea, este tendría que bajarlo. ¿Qué pasa ya aquí? ¿Ya estamos? Vale, estos picos aquí de arranque, o sea, ojo, ¿eh? A ver si puedo bajar el otro para no desaprovechar energía. Vale, no puedo bajarlo. Vamos a meterle un poquito aquí. Hostia, ¿qué hemos puesto nuevo? Ya estamos otra vez. ¿Qué está pasando ahora? ¡LOL! ya sé lo que pasa, ya sé lo que pasa. Ahora lo explico. ¡Hostia, tú! ¡Qué bueno, nenes! ¡Guay! ¡Láminas! ¡Guau! Tengo que revisar toda la cinta. Esto, lo que pasó, Dios... Vamos a dejarlo de momento así. Aunque se queda sin energía, o sea que. Esto lo que pasó. ¿Está el encendido? Sí, vale. Uf. Lo que no entra más. ¿Por qué? ¿Por qué no entra? Ah, porque hay unas placas ahí, hostia. Estamos otra vez en las mismas. Me cago en la leche. Rápido. Rápido, 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 que se me acaban. Ah, habían entrado 48. Vale, vale, vale. Hacemos un control rápido. Uf, creía que estaba entrando otra cosa. Vale, aquí hay un parón. Muy bien, aquí hay otro parón. Aquí salen más espaciadas. Vale, parece que ya está todo en orden.
Vale, como está todo en orden, vamos a rebajar la energía de esta a 200. Ahí, a 200. Hostia, pues no sé por qué estoy gastando tantísimo ahora, ¿eh? 70 y pico % de rendimiento. Hostia, qué bueno. Vale, esta está así y esta está así. Vale, vale. Ahora más o menos lo voy a dejar así, tú. O bajo un poco más. Es que estoy con el quemador. Vale, estoy con el quemador. Vale, bajaremos un poquito esto. 177. Estoy ahí rascando un poco, ¿no? Igual. Igual algún pico me la lía, ¿no? Uf. 219. Estoy ahí, ahí, ¿eh? Estoy jugando con fuego. Sí, 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 mira, mira estos piquitos aquí. Lo voy a dejar así, lo voy a dejar así. Vale, ¿qué es lo que ha pasado, tíos? Pasé con mi nuevo camioncito, ¿vale? Que va cargado con sacos de arena y todas estas historias. Pues pasé por el que descarga, ¿vale? Bueno, veníamos aquí para ver el tema de las tuberías y tal. Y para ver que he instalado aquí postes para meter nuevas... ¿Veis la antena, tío? Está todo súper, súper estudiado. Para meter nuevos generadores de carbón, ¿vale? Por lo tanto, ya está. Entonces, por aquí, pues pasé por ahí delante, ¿vale? Con este bicho. Y claro, ¿qué pasaba? Pues que este bicho llevaba, o sea, el tractor este llevaba sacos, planchas y claro, y lo descargó. No me dio tiempo a volver a cargarlo, que ya habían salido en la cinta. Claro, cuando han llegado a... pues ya habéis visto el resultado. Vale. Después de este inicio de vídeo traumático totalmente, otra tontería que os quiero enseñar, que no la había descubierto yo, y era que si le doy aquí al botón izquierdo... Es increíble, tío, no lo había descubierto, no sabía. Lo descubrí por pura casualidad, tíos. Y la quita. Vale, otra tontería más. Vale, los picos de energía son porque metí aquí en el quemador cositas, ¿vale? Y está ahí ya, bueno, ya ha acabado de quemar. Dos cupones, o sea, 12.000. O sea, cada vez, supongo que tengo que meter componentes ya de varios procesos, ¿vale? Que sean más complejos. Y supongo que eso me dará más puntos, pero bueno. Es igual. Capítulo de hoy. Capítulo de hoy lo dedicaremos principalmente a exprimir todo lo que nos quede de investigación que podamos, ¿vale? Que ya he visto alguna cosilla que podemos hacer. Y segundo, empezar a pensar en el acero, ¿vale? He hecho de estas de energía. He hecho más de estas de energía. Y tengo todavía las babosas verdes por ahí, por algún lado, ¿vale? Tengo 5 de estas de energía. Tengo babosas verdes por aquí, 7, o sea que puedo hacer 7 de estas. Bueno, no, que cada babosa verde, cada 2 babosas verdes son una de estas. Pero podemos hacer más de estas de energía. Cambié las cintas, evolucioné estas cintas a tier 3, como veis van flechadas, ¿vale? Consiguiendo que ya tengo el 100% aquí de hacer rotores, ¿vale? Tengo el resto de cosas paradísimas, porque tengo estos edificios que monté aquí de containers, los tengo saturados, ¿vale? Estos en concreto no, porque les cuesta más, pero todos estos de aquí los tengo saturados, los tengo hasta arriba ya de componentes. Entonces, una idea es, pues, poner 2 pisos más e ir haciendo así. Bueno, se puede hacer, o sea, sin problema. Quité también el tema de la biomasa, ¿vale? Pero dejé estos porque sí que voy a necesitar biomasa. Voy a necesitar biomasa, ¿vale? Pero no compactada, biomasa. Y vais a ver por qué. Volvemos aquí ya, que es lo que queríamos hacer. Tenemos esto bloqueado. Esto, que todavía no sabemos cómo hacerlo, porque necesitamos el caterino, correcto. Pétalos tal, micelios, vale. Esto, el paracaídas. El paracaídas podemos hacerlo, porque esto podemos hacerlo. El tejido este podemos hacerlo porque necesitamos biomasa, como veis ahí, 5 de biomasa y 1 de micelio,
¿Vale? Por lo tanto, ¿y cuántos paracaídas necesito? 10 de tela. Necesito 10 de tela, ¿vale? ¿Tengo suficiente de esto? Sí. Entonces aquí lo que tengo que pillar es pues catelio de este, ¿no? Para pam. Y biomasa. Biomasa que la debo tener aquí. Biomasa 49. No sé si con 49 llegaré a... ¿Cuántos necesitaba? ¿5 o 10? No me acuerdo. Con esto podemos hacer biocombustible. Esto es lo que decía, que no necesitamos en teoría ya más biocombustible. Teoría. Vamos a ver. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver, espérate, ¿cuántos necesito? Que tampoco quiero hacer más de la cuenta porque no me rinde. 10, vale. Sí. 10. 9. ¿What? Vale, necesito biomasa. Vale, necesito biomasa. Biomasa que puedo hacer con plantitas. No tengo plantitas. Me cago en la leche, para cuando necesito algo de esto. Y bueno, pues no pasa nada. No pasa nada, vamos a coger plantitas en un santiamén. Nos bajamos por aquí. Perfecto. Entonces ponemos esto a investigar. Micelios, tracatriqui. Investigar. Se ha completado, por favor, elija un nuevo nodo en un árbol, vale. Ya podemos hacer paracaídas. ¿Cómo se hace el paracaídas? Bueno, ahora no, nuevo equipamiento, vale. Vale, esto por un lado. Decíamos que por aquí ya no podíamos hacer nada. Aparte de esto, que, bueno, sí, podríamos hacerlo. ¿Cuántos necesito? 50 de caterino. Podría hacerlo a mano. Podría hacer a mano 50 de caterino. Ahora lo miramos. Esto no podemos hacer nada. Lo de nutrientes no podemos hacer nada. Las babosas tampoco. Esto. Esto sí que podemos hacer 100. Necesito 100, vale. Y azufre podríamos hacer pólvora también. 50. Vale, vamos primero con el caterino. Vamos poco a poco, tú. El paracaídas. Voy a hacerme un paracaídas de estos. Esto estará. ¿Será aquí? ¿Puede ser? A ver. Paracaídas. ¿Qué necesito? Tejido. 10 de tejido y 50 de esto. 5, 5 de esto. 10 de tejido. Vale. 10 de tejido que... Ah, tenemos que volver a hacer... Vale, ya me lo haré, tú. Porque con esto 10 de tejido otra vez no me da, ¿verdad? No. Vamos, venga. Ya que estamos, vamos a hacerlo todo bien. Hemos dicho que hoy nos dedicamos a esto. Pues nos dedicamos a esto. O sea, para hacer esto sí que necesitaré estas cosicas, ¿no? Voy a hacer un parachute. A ver. 10 de tejido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. 10 de tejido y... ¿qué era lo? Y ya lo tenía, lo otro lo tenía. Vale, y nos hacemos un parachute. Bueno, 5 parachutes. Muy bien, tenemos 5 paracaídas. Vale, que... no sé cómo deben funcionar, pero bueno, lo llevamos a atajos de equipamiento. Vale, lo llevamos ahí, tenemos ya 10 paracaídas. Vale. Lo siguiente era hacer lingotes. ¿Cuántos lingotes? Lingotes de... De caterio. 50, ¿no? 50, a ver si podemos hacer 50 con lo que tenemos aquí de caterio. Mirad, de caterino. 60, ¿será uno? ¿Uno a uno? ¿O...? Sí, es... ¡Oh! ¡3! Vale, pues no podemos, tú, pues no tenemos suficientes, ¿eh? Sí, sí tenemos suficientes. A ver. Tenemos que hacer 50. Vamos allá. Vale, ya tenemos los 50. Micelios, no, caterino. Ahí está. Ya tenemos los 50, investigamos. 3 segunditos. Y ya tenemos una nueva rama. Turbo alambre, perfecto. ¿Qué es esto? Electrónica de caterino. Tiempo de investigación. ¿Necesito hacer 100 de estos? No puede. ¿Y esto qué es? Electrónica de caterino. ¿Es algo para el traje o algo así? Y esto lo tengo bloqueado. A ver, 100 de estos, ¿qué necesitaría? Para hacer 100 de estos, solo por curiosidad. Para hacer 100 de estos. ¡Ah, coño! Hostia, pues no está tan difícil. Puedo hacerlo, puedo hacerlo. Pues vamos a terminarlo. Puedo hacerlo. Tengo un montón. Pues vamos a hacer... Ah, no, ¿ha dicho 100? 100, ¿no? ¿Ha dicho? Caterino. 100. ¡Joder, 100! Bueno. Vamos a ello, tú. Vale, ya lo tenemos. Esto hacer... No toca hacerlo a mano, pero... Pero es que no veo...
minas de Caterino y estas cosas no he visto, ¿eh? Anís de Caterino. Por favor, elija un nuevo nodo. Vale, perfecto. Uf. ¿Qué es esto? ¡Turbopatines! Buah, no puedo. Ya no tengo más Caterino. Limitador de IA. Limitador de IA. Poste de electricidad versión 2. Y esto que me dejará enchufar más cositas, supongo. ¿Y esto? Divisor inteligente. ¡Ostras! ¿Esto sabéis qué va a ser? Que de varios productos me divida el producto que yo quiera. Vamos, es que lo estoy viendo. Vale, para hacer esto, ¿qué necesito? Para hacer esto, buah, 200 de Caterino de este. Y aquí necesito esto y aquí, vale. Vale, se acabó, hasta que no encuentre más Caterino. Aquí nos hemos quedado, ¿verdad? Sí, tengo que encontrar ya Caterino a niveles industriales. Y ya sí que tengo que producirlo en plan bestia. Hasta ahí nos hemos quedado en esta investigación, ¿vale? Micelios lo tenemos aquí bloqueado. Nutrientes también, las electrobabosas. Cuarzo, 100 de estos tenemos que hacer de cuarzo, ¿vale? 100 de estos. ¿Dónde tengo cuarzo? ¿Solo tengo esto de cuarzo? Dudo que podamos hacer algo. Este, el caterino este ya se me ha quedado tieso. Esto aquí. El carbón me lo voy a dejar porque lo voy a necesitar, creo. No vamos a poder hacer esto del cuarzo, ¿eh? Cristal de cuarzo. ¿Cuántos necesito? Tengo 59. ¿Y cuántos necesito para hacer 3? 5 para hacer 3. No voy a hacer cálculos, ¿eh? O sea... Buah, necesito 100. Buah, ni de coña. Ni de coña. Bueno, vamos a dejar los hechos. Porque no necesito cuarzo para nada más, ¿verdad? No, solo para esto. Para el azufre este. Vale, necesito azufre. Vale, pues estos los vamos a dejar hechos. Los cristales estos. Joder, qué putada. Y así ya sabremos cuántos tenemos para la siguiente. Y ahora cogeremos a ver cuánto tengo de azufre. A ver si puedo hacer el tema de la pólvora. Que esto ya me lo habéis dicho que sirve para petar piedras, ¿no? O sea, qué guay. Venga, vamos, va. Esto ya está. 8 martillazos, hay que darle. No sé si habrán minas de estas de azufre y tal. No tengo muy claro. Vale, esto lo ordenamos. Vale, estupendo. Vale, me llevo esto. Me llevo esto. Y investigamos la pólvora. Azufre. Pólvora. Investigazao. Perfecto. Análisis de la pólvora se ha completado. Vale, y lo tenemos aquí ya bloqueado. Aplicaciones volátiles. Ya esto. Pues nada, nos hemos quedado con este que no podemos hacerlo. Tenemos que encontrar mucho más cuarzo. Y este que tampoco. Y este que está bloqueado y los discos duros que nada. Vale, pues hemos completado todas las que podemos completar. Esto lo dejamos aquí, todo esto me lo llevo. Esto está ordenadito. Sí. No he visto más cuarzo, ¿verdad? Aquí dejamos esto para pintar cuando nos venga en gana. Ordenamos esto también. Vale. Dejaremos aquí también esta biomasa. Me llevo los paracaídas. Para probarlos, porque hay que probarlos. Está claro que hay que probarlos. Esto nada, llevo 49 tal. Perfecto. Y esto nada, y aquello nada. Muy bien. Siguiente paso. Ver qué necesitamos para el siguiente hito. Vale, aquí ya necesitábamos este tema, ¿vale? Por lo tanto ya tengo que ponerme con el acero. Todo esto puedo hacerlo, pero estas cosas no. ¿Esto qué es? La viga industrial reforzada. Vale, qué guay. Vale, y esto tampoco puedo hacerlo por estas dos cosas, ¿vale? O sea, todo esto necesito... Cinta transportadora MK3. Oh. Vale, y esto primero. Hay que hacer primero este. Está claro. Porque aquí necesito esto, que lo necesito desbloquear de la otra. Y aquí necesito hacer esto, que lo necesito desbloquear de... ¿De cuál? Ah, no, esa ya está desbloqueada, ¿no? Sí. O sea, este sí que podría llegar, digamos, a hacerlo. Vale, pero me interesa. Mira, el minero 2 me interesa. Para sustituir... Vamos a seleccionar este hito.
Ah, mira, ya había puesto cositas. Vale, me faltaba el tema de las tuberías. Vale, pues tenemos que hacerlo del acero. No hay vuelta atrás. Tenemos que hacerlo de acero. Entonces, mi pregunta es: ¿Cojo el hierro de estas minas que tengo aquí? ¿Que estas minas eran normales o impuras? Impuras, ¿cómo van a ser normales, Mirceas? Impuras, ¿vale? Impuras. Vale. Me dan 30 piezas por minuto. Vale. Entiendo que si le subo a eso el rendimiento, porque se le puede subir el rendimiento. Vale, sí, yo creo que sí. Vale, pues vamos a subirle a eso el rendimiento. Vale. Y de aquí me saldrá estos lingotes de hierro. Los dividiremos. Y uno se me va a venir aquí. Y aquí voy a poner. Aquí voy a poner. Aquí voy a poner el fundidor. Claro, tiene que llegar. Claro. Primero tenemos que soportar todo esto. O sea, tenemos que hacer que esta saque 60. Y entonces esta podemos prescindir de ello, ¿vale? Ahora tendremos una sobreproducción. Vale. Ahora mismo lo tengo todo al 100, ¿vale? Chicos, que lo sepáis. Creo que lo tengo todo al 100. Creo que sí. O una la tengo al 80 o así. Pero bueno, que está bastante bien. Que está bastante bien. Voy a coger las. A ver. Vamos a coger. Me las llevo todas. Y vamos a meterle a esta mina. A esta mina. Sí, esta mina de aquí. Esta mina de aquí es la que tiene que subir a 60 piezas por minuto, o sea, el doble. Con esto lo voy a subir solo 150. Y con esto lo subiré al doble, ¿no? 60 piezas por minuto. Esto obviamente consume más. Espero que no me salte los plomos. ¿Vale? Entonces, esto me está dando ahora 60 piezas por minuto. Por lo tanto, esta puedo prescindir de ella. A ver si lo hago bien, ¿eh? Aquí ahora tengo para todo. Por lo tanto, si esto hago así, me como esto. Ahora estropeo todo. Me como esto. Me como esto. ¿Vale? Todo a la mierda. Ahí está. Le meto aquí. Creo que lo estoy haciendo bien, porque lo estoy haciendo muy a lo lailo. ¿Vale? Esto. Vale, iría aquí. ¿Lo he hecho bien? Creo que sí. Vamos a meterles esto de momento normal. Ah, bueno, no, tendré que meterle cintas buenas. Tendré que meterle cinta buena. Vale, esto va aquí. No, 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 miento, 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 miento. Lo he hecho mal. Esto sale de aquí y viene aquí. Exacto. Divisor de cintas. Exacto. Viene aquí por aquí. Esta cinta. ¿Vale? Esta cinta entra aquí. Cago en la leche. Esta cinta entra aquí. Ahora miraremos si necesitamos. Yo creo que sí. Esta cinta entra aquí y con este quemador. Cinta transportadora. Ah, esta es la de nivel máximo, ¿no? Uf. Vale, con este quemador. Ya sabéis que a mí me gusta todo perfecto. Vale, aquí. Y va aquí. Vale, ahora. Vale, en teoría esto está sacando 30 por minuto. Y le están entrando 60, ¿vale? Entonces tendríamos que esto llevarlo a aquí. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Le entran 60. Le están entrando 60. Y sale 60. Entran 60 y sale 60. Por lo tanto, ahora lo que hacían dos, lo está haciendo una. ¿Correcto? Todo lo demás me tiene que seguir saliendo
exactamente igual. Y no se me deberían estar saturando aquí. Pero sí se me están saturando. De hecho, vamos a meterle esto aquí. 55, 54, 55, 54. Están ahí. 100%. Vale, vale, vale. Tiene ese buffer. Pero están saliendo bien. Están saliendo bien. Están saliendo bien. Vale, entonces esto se me... 60 se me divide en 30 para aquí. Y 15 y 15. 15 y 15, 100%. 70, ¿por qué 70? No llegan, van muy lentos. Van muy lentos. Vale, van muy lentos. No pasa nada, no pasa nada. Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo que ya teníamos pensado. Si es que tengo... Vale. A ver, si con esto ya lo soluciono. No, tienen que ir más rápido los de ahí. Aquí salen muy lentas. Tienen que entrar más rápido aquí. Por lo tanto, le ponemos la cinta del triunfo aquí. Y aquí, que no se me empanen. Y ya que estamos, pondremos estas también. Fuera y fuera. ¿Hay alguna forma de ponerlas directamente sin tener que seleccionarlas, tío? Bueno, copiando, ¿no? Copiando una y otra. Vale, ahora van a piñón, ¿vale? Entonces esto va al 100. Bueno, de hecho es porque tenemos un buffer aquí importante. 78, 79, 78, 81, 81, le entran 15. Vale, porque esto aquí le están entrando. Bueno, aquí le piden 45. Claro, es que aquí le piden 45, claro. Esto lo tengo aquí a mansalva para que salieran aquí un poquito más. Vale, esto es lo que tengo, lo único que tengo bajado, vale. Vale, vale, vale. Vale, pero bueno, conseguimos de que esto siga al 100%. Vale, estas de aquí no tendría ni que haberle puesto la cinta, me parece. Pero bueno, ya veremos dónde queda todo eso. Ya veremos dónde queda todo eso. Cuando lleven un tiempo ya veremos qué rendimientos da, ¿vale? Vale, entonces la cosa. Esta es toda para mí. Los 60 estos son todos para mí. Y aquí tengo el tema este del carbón que tendré que dividir, ¿vale? Claro, lo que no sé muy bien es cuánto me está saliendo de carbón aquí. Porque esto, claro, la salida que tiene esto, pues no lo sé. Pero bueno, bueno, vamos a ver. Vale, entonces, tendríamos que poner... A ver cómo lo hacemos, ¿eh? A ver cómo lo hacemos. Las ponemos aquí al lado, ¿vale? Tendríamos que hacer una fundidora. A ver. Dejadme pensar, dejadme pensar. Tendríamos que hacer la fundidora, a ver si tengo materiales para fundidora. Estoy subiendo yo aquí arriba y seguramente no puedo hacerla. A ver, fundidora, esta. Efectivamente, me falta de todo. Me falta de todo. Vale, voy por los materiales. Ups. Y construimos, tíos. Vale, ya estamos al filo del precipicio. No sé si el paracaídas... ¿Cómo será el paracaídas? ¿Este qué pasa? ¿Se ha quedado ahí? ¿Qué hace ahí parado? ¿Lol? A ver si me voy a quedar... ¡Ah! Ya sé qué hace ahí parado. Me cago en la leche. El mismo problema que hemos tenido con el carbón. No tiene... A ver, vamos a ponerle un poquito. Me cago en la leche, tíos. Todo esto... Hostia puta, tíos. La que hemos liado. No tiene combustible. Se ha quedado sin combustible, tú. Pues mira, se ha quedado cerquita. Dentro de lo que cabe, se ha quedado cerquita. A ver, puedo pillar... Ahora esta no me deja pillarla, ¿no? Me voy a tener que cargar la cinta otra vez. Me cago en... Para atrás. Bueno, le meteremos el carbón. Venga. Se ha quedado sin gasolina, tíos. Ahora ve...
¡Ay! Se ha quedado sin gasolina para ir para allá. Ojo, ojo, ojo. Entonces tengo que ponerle bastante, ¿no? Con 5, con 5 se va a quedar a mitad. Voy a coger bastante gasolina. Espérate, o sea, gasolina. Voy a coger bastante de esto. Le vamos a poner 100. Hostia. Se ha quedado yendo para allá a recoger el carbón, tíos. Qué bueno. Vale. Pues eso, que me ha pasado lo mismo, tú. Que se me han metido aquí cosas, que se han descargado cosas que no se tendrían que haber descargado. Ya está. Vale, volvemos. Desastre, tío. Muy bien. Al borde del precipicio, estábamos aquí. Muy bien. Vale, fundidora. Esto ya está, borrar de la lista porque lo tenemos todo, ¿verdad? Sí. Fundidora. ¿Cómo ponemos la fundidora? La fundidora necesita que entren dos. Vale, y luego, claro, tenemos que construir cosas. Entonces, si la ponemos aquí, la construcción, pues ya me dirás tú cómo la montamos. Bueno, esto ya lo reorganizaré, ¿vale? Aquí están las fundidoras estas que vienen de estas dos. ¡Ah! Voy a tener que quitar, espérate, voy a tener que quitar esa, ¿verdad? Porque esto lo que necesita, vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa. Claro, necesita el material directamente, no el lingote, ¿verdad? ¿O qué? ¿O qué? Sí, claro, necesita, no necesita el lingote, necesita el material. ¿Cómo era esto? X, esto. Recetas. Edificios, equipamiento, piezas. Lingotes de hierro, no. Lingotes de cobre, no. Estará de los últimos, ¿no? Lingote de acero. Vale, necesitan el material puro. Vale, vale. Por lo tanto, esa fundidora me la tengo que pelar. Eso de primero. Y entonces ahí... Hostia, llevar ahí el carbón... Bueno, vamos a ver. Primero me la liquido. Fuera. Vale. Entonces, si yo la quisiera poner aquí... Buah, qué armatoste, tío. De hecho no cabe. Ah, sí cabe, sí cabe. Sí cabe. Sí cabe. Sí cabe. Pero la lío parda. Vale, vale. Vamos a modificar. Pues nada, tú. No pasa nada. Esto me lo cargo. Uf. Vale. Todo esto me lo cargo. Bueno, igual este no hace falta cargárselo y por aquí subo, ¿no? Aquí ponemos un cimiento chachipiruli. Ahí estamos. Este lo voy a mantener. Este lo voy a mantener de momento. De momento. De momento. A ver. A ver, chaval, no puede ser tan difícil. Ahí está. Este lo mantenemos, que me lo había cargado. ¿Vale? Para poder subir por aquí. Y aquí podré dar salida a la cinta. Pero tengo que meter el carbón. ¿Cómo lo hago? Tengo que meter el carbón. Sé que lo fácil sería pues ponerla aquí al lado y ya está, tirar una cinta y punto. Pero ya sabéis cómo soy. ¿Qué os voy a contar? Si ya me conocéis. Vale, entonces, si esto lo metemos aquí resguardadito, super chachi. Aquí. Bueno, de hecho es que es más grande, por lo tanto no voy a poder encajarla como a mí me gustaría, que sería encajarla aquí. Justo ahí no me deja, tío, no me deja. Por lo tanto va a ser así. Vale, y tendrá la entrada por ahí. La que voy a liar para que quede esto ordenado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo al dato. Vale, entonces hacemos que esta enchufe aquí, ¿vale? Vale, ahora ya sí me tengo que bajar. Bueno, no me tengo que bajar. Aquí saldrá la cinta con el material que a mí me interesa. Para las fábricas que yo quiera. Entonces, esto aquí ya me sobra. Bien. Aquí tenemos esto que me viene por aquí. Pero aquí tenemos un problema. Tenemos un problema. O sea, tenemos que dividirla aquí abajo. Podemos hacer...
Ya se me están ocurriendo ideas maravillosas, ¿eh? Se me están ocurriendo ideas maravillosas. Bueno, de momento te vamos a poner aquí una normalita, ¿vale? Y aquí subirá una por aquí que vendrá por aquí, ¿vale? Vendrá por aquí y se tiene que juntar con esta, que esto tiene tarea. Vale, esta rampita me sobra. Esta rampita me sobra. Por lo tanto, ya iba bien quitándola. Fuera. A tomar por saco. Venga. A esta le vamos a meter este tochón. ¿Vale? Y aquí le vamos a meter este tochón. Perfecto. Y aquí le vamos a meter este dochón. Vale. Vale. Nos vamos a quedar sin energía, lo estoy viendo. Vale, ¿ahora cómo subo listo del parchís? Vale. Entonces, esto. Bueno, espero que tenga recorrido bastante. Esto me lo cargo hasta allá arriba, ¿no? Vale. A tomar por saco. Entonces, aquí le meto, pom, este tochón. Aquí abajo, porque ya sabéis que a mí no me gusta. Le metemos esto. Le metemos esto. Metemos esto. Y de momento hasta aquí. ¿Vale? Perfecto. Ahora lo importante es unir esto. Hasta aquí llegaría Easy. ¿Vale? ¿Vale? Le vamos a meter ya hasta aquí. ¿Vale? Solo para que tire carbón y no. No te lo vayas a cargar. Mira, lo atraviesa. Se queda tan pancho el tío. Te tengo que matar. Lo digo cada capítulo y nunca lo hago. Vale, esto ahora lo pondremos bien, ¿vale? Lo corregiremos. La cosa es. Esto llegará aquí una caja divisoria. Y me vendrá hasta aquí. Y aquí girará. Y aquí girará. Y si yo pongo aquí una cinta elevadora de estas. Vaya, está el puto palo este. Que me lo va a escojonciar todo, tío. Bueno, lo ponemos. A ver, podría ponerlo más. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Si yo hago así, por ejemplo. Recto, recto, por favor. Recto. Aquí. Por ejemplo. Aquí. Lo elevas un poquito. Aquí. Perfecto. Y aquí yo puedo poner una de estas. Eso es lo que yo quería. Esto. Perfecto, perfecto. Perfecto. Vale. Entonces, si yo aquí pongo una cajiki. Esto lo, como siempre, lo mejoraré. Divisor de cinta. No, no, no necesito un divisor de cintas aquí. Esto hace así. Hace así y gira, tío. Hace así, gira. Bueno, un poquito feo el giro. Hace así. ¿Qué hace, tío? Sí, va a tener que ser así de feo. Bueno, pues hace así, gira. Y aquí me pega aquí un recto. Ya veréis la que voy a liar, ¿eh? Ya veréis. Porque por ahí ya no quiero bajar. O sea que. Ya buscaré la manera. De momento lo dejamos hasta aquí. Para así poder hacer rectificaciones. ¿Vale? Vale, hasta aquí. Vale, entonces aquí es donde está la jugada. Aquí es donde está la jugada. ¿Esto cómo estaba?
Está jodida la piedra esta, ¿eh? Vale, pues se me ha jodido la jugada. Ya pensaremos otra mejor. Vale, pues aquí vamos a meter entonces la cajita. O sea, esto nos lo vamos a volver a cargar. Vale. Metemos aquí la cajita. Nos cargamos esto. Vale. Metemos aquí la caja esta. Logística. Divisor de cintas. Me gustaría saber hasta dónde llega esto. Vale. Y a ver, la caja sería aquí. ¿Sí? ¡No! Ahí. La caja divisoria sería aquí, así. Vale. Creo que sí, ¿no? Va un poco torcido, parece. Vale, entonces esta vendría totalmente directa aquí. Va perfecto, tío, va perfecto. Y ahora esta. Me la cargo toda esta. Vale. Y entonces hacemos esto fuera. Hacemos así. Hasta aquí. Subimos así. ¿Cuántos niveles necesitaría? No sé si así, ¿eh? Sí. Perfecto, tíos. Perfecto. Y de aquí para allá. De momento, niquelado. Vale. Y tenemos carbón que nos viene para acá. Ahora ya veremos, ahora veremos en cuánto cuánto entra de carbón aquí, ¿vale? Y esto solo hace acero, ¿no? Vale. Necesita 45 y 45 de carbón. 3 de carbón y 3 de mineral. Necesita, vale, 45 por minuto. O sea, esto vamos a tener que ponerlo a to pastilla. Vale, no va a ser el mejor rendimiento, pero como todas las que hemos empezado, no van a ser los mejores rendimientos, está clarísimo. Pero la idea es tener esto y ahora ver el constructor. Vamos a hacer una cosa. Quiero ver qué necesita esto. 3. Necesita 3 de acero. 2 tuberías de acero con 3 de acero. Vale, tuberías de acero. Vale, vale. Pues esto ya sí que podemos. A ver, tú estorbas aquí. No pases por la grúa esa, que ya sabes que te roba las cosas. Esa grúa te roba las cosas. Por eso por aquí no quiero pasar más con el vehículo, ¿vale? Modificaremos todo esto para que pueda pasar con el vehículo por una zona. Ya veremos tú cómo lo hacemos. No se me habrá quedado sin fuel, ¿no? Otra vez el. No, porque esto está lleno, o sea que lo acaba de descargar. Se debe haber ido. Vale. Entonces, vamos a poner la. La de esta. La ponemos por aquí. ¿Puedo hacerla en algún constructor? Todo esto. Sí. Vale. Vamos a ver. Hemos dicho que necesita 45, ¿vale? De aquella, si le ponemos la chispa esta de la energía, lo conseguimos. Vale, entonces vamos a poner aquí el constructor. De hecho, si lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Ya sale, ¿no? Y no más. No, no, no. Sí, ¿no? No podría poder. La leche. Vale. Uy, me mato, lo sabía. ¿Para qué tengo el paracaídas? Para nada. Vale. Entonces,
Sí que podría poner aquí una subidita, ¿no? En algún sitio. A ver. Tendría que hacerlo ya con cintas guays. Para ver cómo va esto. El carbón va súper lento, ¿no? Entiendo que el carbón va súper lento, ¿vale? O sea, pondremos cintas guays, no os preocupéis. Pero ya lo haremos. Entonces, por aquí, pues sale esto. Le decimos que haga tuberías. Tienen que entrarle 30 para hacer 20. ¿Y cuántas salen de aquí? 45, vale. O sea, iríamos bien. Iríamos bien. Pero tengo que arreglar esto, ¿eh? Para poder subir por ahí sin esforzarme. ¡Op! Ahí estamos. Vale, esto tiene una conexión más. No, no tiene más conexiones. Por lo tanto, esto ya tengo que arreglarlo. Bueno, vamos a hacer ahora una conexión cutre. Ey, casi me la cargo, tú. Vamos a hacer una conexión cutre aquí, vale. Y reorganizaremos esto ahora. Y esto me va a ir haciendo tuberías de esas, que las vamos a meter en un almacencito. Y ya pensaré con calma. Joder, macho, la última. Ya pensaré con calma dónde me lo llevo. Porque esto, lo que tengo que hacer ahora. ¿En serio? ¿En serio lo he puesto así de mal? Esto lo que tengo que hacer ahora es llevármelo. O sea, llevármelo para allá, ¿vale? Para que esté todo esto ordenado. O sea, ya veré para dónde mando la cinta, cómo la mando, qué hago. Pero para ordenarlo en algún sitio, tío. Ojo, lo hago aquí al lado del carbón. Pues no, no está mal pensado del todo. Vale, esto lo metemos aquí, que no moleste mucho. Vale, que se vaya llenando. A ver cómo va esto. Ahora mismo una eficacia del 100%. 39, 40, 41, 42. Bueno. Vale, va bien. Va bien, porque ya el carbón está entrando, se está almacenando aquí. Poquito a poquito parece que el carbón va tirando, no baja de 3. Si no baja de 3 tendré... Lo tendré bien. Pero claro, me están entrando 30 y deberían entrar más. El hierro se me satura y por eso tengo el 69. Vale, le podría poner... ¿Se ha parado? No. Le tendré que poner la chispa de la energía. Vale, y esto allí espero que me esté llegando también bien. Pondremos cintas más rápidas, ¿vale? Esto lo tengo a tope. Ya, lo tengo a tope. Esto se me pira y esto está a tope. O sea que fijo que este... Va, se va con carga. O sea, se va con carga. O sea, no sale todo. Voy a tener que ponerle todas las cintas de nivel 2, ¿vale? Pero ya está. Vale, con esto conseguimos que se nos vayan acumulando estas aquí. Por lo tanto, podremos hacer el hito. Vamos a ello, que lo tenemos ya casi hecho. ¡Y vamos con toda urgencia! Esto es una emergencia total. Emergencia mundial. Ya estamos. Para conseguir nuestro hito. Ahí está, quita ya la sirenita. Tenemos ya los materiales. Metemos esto, metemos esto. Metemos 100, metemos otros 100. Esto lo unimos. 500, tal. Y patascual. Y metemos 100 aquí. Y tenemos nuestro hito hecho. Ahí estamos. Milestone reached. Improved miner included to double extraction rates and improve efficiency of new pipelines. A collection of new, more complex parts is now available for. ¿No sale, tío, esto? ¿Por qué no vuela? An additional project part can now be constructed. Further progress to the next phase is now possible. La nueva fase del ascensor. Pero qué raro, ¿no? Que no ha salido el. No ha salido el monigote este. Súper raro, ¿no? ¿O sale cuando tengamos todo el nivel hecho? Bueno, la cosa es que ahora tenemos que hacer hipertubos. Bueno, esto ya da igual.
Lo que tenemos que mirar es qué tenemos nuevo. Producción, tenemos la mina nivel 2. O sea que puedo ya empezar a upgradear. Y seguramente quitar... Quitar... O sea, al poner esta mina me dará más minerales y puedo quitar una chispa de esas de energía, ¿no? Entiendo. Y reciclarlas para otras cosas. Aquí no tenemos nada nuevo. En organización no tenemos nada nuevo. Nada nuevo. Nada nuevo y nada nuevo. ¿Qué es lo que nos había dado entonces, tú? Que hacer materiales, ¿no? Vale, ahora podemos hacer las vigas industriales. El estator este. Motor, cableado automático. ¿Cableado automático? Ah, bueno, pero es para el elevador. No me sirve para otras cosas, ¿no? Vale. Y la estructura pesada esta, que será para hacer cosas más chunguis. Vale, ahora tenemos los hipertubos. Que esto es para que yo me meta y vaya a otro lugar en un momento, tío. Pues esto va genial para irme a otras zonas muy alejadas y no tener que ir con el tractor. El montarlo será un rollo patatero, ¿no? Pero una vez montado. Hipertubos, vale, esto ya lo puedo hacer, esto también. Y aquí la viga de acero puedo hacerla. Ya podía hacerla de antes, la viga de acero, ¿verdad? Yo creo que sí, que en el nivel 3... En el nivel 3 ya podía hacer vigas de acero en algún momento de la vida, ¿verdad? Aquí ya puedo hacerlas. Vale, pues entonces cualquiera de estos dos me puede ir bien. ¿Cuál me interesa más? Pues ahora mismo ya tengo montado este y este. Me faltaría montar este. Y aquí tendría que montar este y este. O sea, solo tendría que montar este. Hombre, pues a lo mejor me interesa, ¿eh? Porque esto necesita de esto. Por lo tanto, vamos a hacer este hito. Este es el que vamos a seleccionar. Pues lo vamos a dejar aquí, tíos. Lo vamos a dejar por hoy. Hemos hecho un montón de cosas. Parece que no, pero hemos hecho un montón de cosas. Yo me voy a ocupar ahora de acondicionar un poquito lo de la red eléctrica. Porque no sé cuánto me estará dando energía allí. Cuánto necesito. Pero no sé por qué voy con este y no voy con el... Y no voy con el pequeñajo, tú. Pero bueno, acondicionaré un poquito para que quede todo más ordenadito, como siempre. Verás tú la hostia. Ahí está. Y upgradearé las cintas, porque esto ya va bastante separado, ¿vale? O sea, esto está llegando ya bastante más tarde. 58, 59, está ahí. 58, 59, 58, está ahí, aguantando. 83% de eficacia. O sea, estamos ahí en los picos. Si enchufo ahora mismo el descuartizador de cosas, ¿vale? Me salta toda la instalación. Like por el capítulo de hoy. Aquí nos quedamos. Hemos hecho mucho, como os he dicho. Suscribiros y seguidme en Twitter y si queréis apoyar el canal, básicamente. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Satisfactory, en el que nos pondremos de lleno a intentar hacer las vigas estas, ¿vale? Las vigas estas de hierro, para avanzar en el siguiente hito. Poco más, haremos más exploración. Yo voy a ir haciendo exploración, creo, intentando encontrar vetas. No sé si el caterio y el micerios este se pueden sacar de algún sitio que no sea ir yo a mano. No lo sé, pero es un poco rollo si no puedo, ¿eh? Pero bueno, intentaré encontrar azufre. Total, es cuestión de coger azufre y cuarzo, sobre todo cuarzo. Es cuestión de escanear cuarzo, tíos, y ir ya a explorar a buscar cuarzo. Pero es que está lejos que te cagas. O sea, vamos a tardar un huevo en llegar donde sea. Pero bueno, lo iremos viendo en el capítulo siguiente, ¿vale? A 1346 metros, ¿sabes? 1900. Y algún despistado me va a salir más. Pero bueno, daos las gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, cracks. Bueno, no está lejos tú del azufre. ¡Ah! El despistado. Lo sabía yo. Cracks, excuse me.